Este mosquito es el Aedes aegypti, vector del dengue y de la fiebre amarilla urbana. Y este es el Aedes albopictus, que además del dengue, transmite el arbovirus de la encefalitis japonesa. Desde hace varios siglos, estos mosquitos se han venido dispersando por los continentes. En el pasado, con la colonización y más recientemente con la globalización, los mosquitos y los patógenos se diseminaron más fácilmente, transmitiendo virosis que pueden producir muertes y por eso están modificando las condiciones sanitarias y los hábitos de las poblaciones de los países de clima tropical y subtropical. Con el calentamiento global, sus dominios tienden a ampliarse. Los mosquitos de la especie Aedes aegypti se diseminaron por el planeta a partir del continente africano, probablemente desde la región de Etiopía. Con la expansión de la navegación marítima, fue posible la introducción de estos mosquitos al continente americano, probablemente traídos en navíos negreros. La proliferación del Aedes aegypti es más intensa en el área de grandes concentraciones urbanas, principalmente en áreas de ocupación humana desordenada, siendo una especie esencialmente domiciliar. Ya los mosquitos de la especie Aedes albopictus, también conocida como el tigre asiático, son nativos de Asia y Oceanía, ocupando áreas urbanas, rurales y semisilvestres de estos continentes. La historia de la Aedes albopictus en el continente americano es más reciente. En 1985 fueron identificados los primeros ejemplares de esta especie en los Estados Unidos de América, capturados en el estado de Texas. El Aedes albopictus fue identificado por primera vez en Brasil en 1986, en los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais, dispersándose progresivamente por otros estados. El Aedes albopictus es encontrado en áreas silvestres y urbanas, representando una amenaza para la reintroducción del virus de la fiebre amarilla silvestre para el ambiente urbano. Aunque el Aedes aegypti sea transmisor del dengue en Asia y Oceanía, el Aedes albopictus es considerado un vector secundario transmitiendo dengue en las zonas rurales. Hasta el momento no existe evidencia de que el Aedes albopictus transmita dengue en el continente americano, pero debemos estar atentos, pues las investigaciones realizadas con este mosquito han mostrado que ellos también pueden transmitir el virus del dengue. Para combatir esas especies de mosquitos es necesario conocer sus características morfológicas, sus hábitos alimentares y reproductivos y el ambiente en donde viven. El Aedes aegypti y el Aedes albopictus poseen características externas que diferencian fácilmente uno de otro. En el tórax, el Aedes aegypti posee escamas albiplateadas, formando una figura en forma de lira. Ya en el Aedes albopictus, estas escamas forman una línea longitudinal. Ambas tienen piernas marcadas de negro y blanco. Observe que el Aedes albopictus presenta coloración más oscura que la Aedes aegypti. En las dos especies, en la cabeza se encuentran un par de antenas que, en los machos, son plumosas. En las hembras, son pilosas. En los ojos y debajo de las antenas se encuentran un par de palpos maxilares. En las hembras, son cortos, en los machos
son alargados. El aparato bucal o probóscide está compuesto de labio y labela. Es un conjunto flexible funcionando como una especie de canal alargado, dando sustento a los seis elementos o estructuras funcionales abrigados en su interior. Un par de maxilares, un par de mandíbulas, el labro o canal alimentar y la hipofaringe, a lo largo de la cual pasa el canal salivar por donde fluye la saliva, que tiene acción anticoagulante y vasodilatadora, además de lubrificar el conjunto de estiletes, facilitando la alimentación sanguínea. Es de las frutas y del néctar de las flores que los mosquitos obtienen una de sus principales fuentes de alimentación. Rica en carbohidratos esenciales a su metabolismo energético. La otra forma de alimentación es la sanguínea, que ocurre generalmente después del apareamiento, siendo exclusiva de las hembras. Durante el apareamiento, el macho deposita en el aparato reproductor femenino los espermatozoides, que son almacenados en las espermatecas. El aparato reproductor de las hembras también está compuesto por la vagina, la glándula accesoria, un par de ovarios, ovariolos y los oviductos. En el proceso de alimentación sanguínea, la hembra del mosquito introduce un conjunto de estiletes alojados en el interior del labio, y con los palpos maxilares vibrando coordinadamente con los movimientos de los maxilares, penetra la piel a través de los poros en busca de vasos o capilares por donde drena la sangre. Después de completar la alimentación, la hembra de Aedes busca lugares oscuros y seguros para hacer la digestión sanguínea, que dura cerca de 4 días.
La sangre ingerida es necesaria para el proceso reproductivo. Siendo fundamental para el desarrollo y maduración de los ovocitos.